¡Ey! ¿Qué onda? ¿Qué hay, mi gente bonita? Ya saben que mi nombre es Héctor Leal, ¿verdad, chingao? ¡Ay! Héctor Leal, 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 Bronx. ¡Y arriba el norte, chingao! ¡Ay! ¿De qué hay que hablar hoy o qué? Pues el día de hoy vamos a hablar sobre los videojuegos. Ah, ¿verdad? Dame manita, ¿cómo crees? ¿Para qué quieres? Fíjate. Pero bueno, ya. ¿De qué hay que hablar hoy o qué? Pues del pinche Super Bowl. ¿Qué estuvo, güey? ¿Qué estuvo, manita? No. Bien chingón. Es que sí, cabrón. Si vieran cómo me sentía yo, la emoción cuando el Chicharito anotó el gol de la victoria. No, estuvo. Espera, Chicharito. Pues, ¿de qué estoy hablando? Hombre, ya no se crean, estoy jugando. Pues el pinche Super Bowl estuvo bien emocionante, la verdad. Los Patriotas contra los Gigantes. Un juego muy parejo, como los juegos de Super Bowl deben de ser. Y pues el Super Bowl es como cualquier evento importante. ¿Por qué? Porque así sepas un chingo del fútbol americano, o aunque no tengas ni una rechingada idea de lo que este deporte es, de a huevo lo festejaste. ¿Ay, qué? ¿Me vas a decir que no lo celebraste? ¡Ay! Sí, estoy seguro que te pasó algo más o menos así. ¿Qué onda, amiga? ¿Qué vas a hacer hoy, eh? Ay, pues no sé, amiga, ¿por qué? Pues es que tipo, güey, me acaba de hablar Próculo, güey, y me dijo que si íbamos a ver el Super Bowl a un bar, güey. ¿A ver el qué? Al Super Bowl, esa cosa donde se pegan como animales los jugadores. Ah, creo que ya sé qué es esa cosa que me dices. Oye, pero pues ¿quién va a ir o qué, amigui? Ay, amiga, pues vamos con los más fresas, güey. O sea, tipo, va Próculo, va Tony, va el Calulo y el Chompiras. Ay, el Chompiras, pues entonces vamos. ¿A poco no, chingado? ¿A poco no? Bueno, no a todos. Pero bueno, total, el chiste es que el Super Bowl lo viste ya sea en un restaurante, en un bar, carnita asada con tus amigos a gusto, o donde sea. Y pues no falta el cabrón que es el sabelotodo del fútbol americano. Ese cabrón que nada más por jugar media temporada con los Borregos del Tec ya se cree más cabrón que Tony Romo y Mark Sánchez juntos. Y pues no falta la chava que decía: ay, güey, ¿por qué dice que primero y 10? ¿Qué es eso? No lo entiendo. Y pues este cabrón escuchaba que la chava preguntaba eso y de a huevo era de que... ¿Es en serio que no sabes, muñeca? No, pues no sé. Mira, te voy a enseñar. Es la primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Tienen 4 oportunidades para mover el balón 10 yardas. Si no lo logran, le toca al otro equipo, mi reina. Pero, ¿qué te parece si en lugar de estarte enseñando esto... coge? ¡Ey! Tranquilo, cabrón. Solo enséñale y ya. Pues oye, cada cabrón me da. Pero claro, tampoco faltaron los apasionados de verdad, papi, ya tú sabes. Que fueron los cabrones que se emocionaban por cualquier pinche jugadita. ¡Oh, güey! ¡Pinche pase chingón que acaba de hacer Manning, güey! ¡Oh! ¡Mamalón! ¡24 yardas, güey! ¡Por eso soy patriota de corazón, güey! ¡Woo! Oye, güey, pero Manning es el quarterback de los Gigantes, no de los Patriotas. ¡Ah, pues! Ah, pero bien seguro el pelado de lo que está diciendo, ¿verdad? ¿A poco no, chingado? Pero bueno, fue un juego reñido, en el que hubo muchos pases completos y pases incompletos por los dos equipos, unas cuantas intercepciones de balón, pases largos y demás. Y me imagino la reacción de los apasionados de los dos equipos. Algo así, en pase completo de los Gigantes. ¡A huevo, pinche Manning! ¡Esos son pases y no mamadas! ¡No, hombre, güey! ¡No mames, güey! O sea, lo dejan solo, güey. ¿Cómo no la va a cachar? En touchdown de los Patriotas. ¡Va! ¡Corre! ¡A huevo! ¡Touchdown! ¡A huevo! ¡Tomen a esos pinches Gigantes! ¡No mames, güey! ¡Chingada madre con la pinche defensa, güey! Cuando los Gigantes hicieron primero y 10 en una corrida. ¡Corre! ¡Por el hueco! ¡A huevo! ¡Vete! ¡A huevo! ¡Primero y 10, putos! ¡Woo! ¡Agárralo! ¡Cierra el hueco! ¡No! ¡Chingada madre, güey! ¡Puta madre! ¿A poco no? Dígame, sí, chingados que no. También estoy seguro que hubo personas que no sabían absolutamente nada de lo que se trataba el fútbol americano e hicieron comentarios de este tipo. ¿Qué pedo, pinche umpire? ¿No le marca ni bola ni strike? ¡Árbitro! ¿Qué pedo, güey? Lo aventó muy feo, güey. Sácale mínimo la pinche roja o la amarilla, güey. O las típicas amigas que no saben nada, pero nada más que hay un touchdown y fue de que... ¡Touchdown! ¡Woo! ¡A huevo, güey! ¡Woo! ¡Touchdown! ¡Ay, güey! ¡Ve! ¡Qué pedo! Todos están bien emocionados, güey. ¿Pero por qué? Ay, amiga, no sé por qué, pero ¿qué habrá pasado? ¿Habrán anotado gol? Pues no sé, amiga, pero yo también voy a gritar. ¡Woo! ¡Carrera! ¡Woo! ¡Vamos, Yankees! ¡Woo! ¿Qué? ¡No mames! ¿Cómo que vamos, Yankees? Ok,
ok, sí eran de Nueva York, pero no son Yankees, son gigantes. Fútbol americano, no béisbol. ¿A poco no, chingado? ¿A poco no? Ahora, ¿qué pedo con el medio tiempo? Madonna, LMFAO, Nicki Minaj y la otra muchacha que no supe ni quién era, ¿verdad? Estuvo poca madre, güey. Y estoy seguro que esta fue tu reacción cuando viste la producción super mega archi requete contra pendejísima que tenían en el escenario, güey. A la madre, güey, ve las pantallas, güey. Oh, güey, ve eso, se mamaron, güey. Oh, güey, no mames, güey, ve eso, güey, se ve con madre, güey. Oh, 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 ve, güey. Oh, 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 oh. ¿A poco no, chingado? ¿A poco no? Digo, pues es lo más normal del mundo excitarse al ver el medio tiempo, ¿no? ¿No? Pues sí, de hecho no, güey. Qué pinche raro. O los güeyes que ya andaban bien pedos y le buscaban pleito a los fanáticos del otro equipo. ¡A huevo, güey! ¡Ya les anotamos, pinches puñetas! A ver, güey. ¿Qué chingados estás diciendo de mi equipo, pendejo? ¡Que están bien puñetas, güey! Mira, pendejo, con mi pinche equipo no te metas, güey, porque te... te voy a chingar tu madre, güey. Pues cuádrese, cabrón, en corto, véngase. ¿Cuál cuádrese, puto? Ya te cargó la chingada. Ey, 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 ya, cabrones, ¿qué pedo? Aquí no quiero violencia, güey. Pues oye. Está cabrón, pues ya no saben ni a quién se le estás haciendo de pedo, ¿verdad? 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 Pero bueno, ya por último, el momento épico de la noche. La última jugada del partido, que fue el último pase de más o menos unas 65 yardas que hizo Tom Brady para el touchdown de la victoria de los Patriotas. Ese pase que estuvo tan largo que parecía nunca caer. Y estoy segurísimo que la reacción de todos, todos, todos fue de que ¡vamos, Brady! ¡Sácalo, Brady! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Cáchalo! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Puta madre! ¡No! ¡No vamos, güey! ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Y los de los gigantes qué pedo? ¡Tómela, Brady! ¡Tómelo! ¡Tómelo, chingado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está solo! ¡Tómelo! ¡Tómelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Que no lo cache! ¡Que no lo cache! ¡Que no lo cache! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡A huevo! ¡No lo cachó! ¡Ganamos! ¿A poco no, chingado? ¿A poco no? Díganme sí, chingados que no. Pero bueno, mi gente bonita, conclusiones y consejos de quién, el buen Héctor, chingado. ¡Wow! ¿Qué les puedo decir del Super Bowl? Pues los deportes son muy chidos. Está con madre el hecho de juntarse con tus amigos a ver los partidos, ya sea de béisbol, de fútbol americano, de lo que sea. Y pues si eres de esas personas que son muy exagerados en las jugadas o que se creen lo sábelo todo y están repitiendo lo que está pasando en el partido cada rato, no lo hagas tanto porque eso es incómodo y pues puedes incomodar a tus amigos y pues qué pedo. Sin darte cuenta haces el ridículo, manita, y pues qué pasó. Así que pues hasta aquí los consejos y el video de hoy. Si te gustó este video, deja tu comentario acá abajo. Si no, ya sabes que también dale a favoritos, pruébalo en tu Facebook, en tu Twitter, en tu MySpace, Google Plus, en Twitter, papi, ya tú sabes que en todo el lado está muy bien activado comandando el fucking sistema. O suscríbete en el botón de aquí arriba o en la esquinita de acá también. Muchas gracias a todas las personas que fueron al Blogger Fest. En serio, qué bonita experiencia. Muchas gracias a todas las personas que fueron. Y gracias por todo el apoyo, mi gente bonita. Y gracias por estar conmigo hoy y siempre. Y gracias por todo. Los quiero mucho, 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 mucho. ¡Mua! Así que cuídense mucho, mi gente bonita. Que Diosito me los bendiga. ¡Mua! Y les deseo el mejor de los éxitos. Ya saben que mi nombre es Héctor Leal. Y recuerda que tu actitud determina tu destino. Bye.